¿Qué pasa, gente? Bienvenidos de nuevo a Algo y los Olímpicos. Yo soy Pato y en esta ocasión les traigo un top. Así es, qué original, tío Pato. Muchos estarán preguntando, todos en el Gorila están haciendo tops. Pues sí, la verdad es que sí, no sé por qué. Pero pues es que todos queremos visitillas, ¿no? Ah, te creas, los espero el dinero, Pato. No, no es cierto, yo los amo a todos. A pesar de las visitillas, eso no me importa. Pero pues bueno, como todos están haciendo tops, pues yo dije, ah, pues por qué no aventarme uno, ¿no? Así que por eso el día de hoy les traigo uno muy bonito de las mejores cosas que vaultearon en Fortnite, esas armitas que todos amábamos. Pero antes de comenzar, les recuerdo que tienen en pantalla el código de creador Gorila Soviético, por si ustedes quieren apoyar el canal con sus compras en la tienda, pues lo pueden hacer. Recuerden que también en la descripción está nuestro Twitter oficial, por si ustedes compran algo, nos vayan a mandar un tuitazo para que les mandemos un saludito y pues nos manden su foto de que compraron algo. Así que pues nada más que decir, vamos directo con este top de las cosas que todos extrañamos o las mejores cosas que vaultearon en Fortnite. Así que pues nada, vamos directo con el top. En nuestro super número 5, bandita, creo que tenemos uno que tal vez no muchos estarán de acuerdo, pero les voy a explicar el por qué está aquí. La escopeta pesada, así es, esta bonita escopeta que pues todos empezamos a odiar cuando salieron las pumps nuevas. Una vez que salieron esas dos pumps, morada y dorada, pues ya nos valía verga esta escopeta pesada. Pero en sus tiempos de antaño, cuando no existía la pump de calidad legendaria y épica, era una belleza, literal te salía en la partida y estabas bendecido, ya que era bastante buena, tenía un daño súper bueno y aparte tenía una cadencia bestial a comparación de la pump original. Entonces siempre era una opción que valía bastante la pena, la teníamos en su modelo morado y el amarillo, y te daba una confianza tener esta escopeta. Decías, esta partida es la mía, decías como Tekashi 6ix9ine, una vez que te enfrentabas en un 1 versus 1 y reventabas a alguien, le decías, stupid, I'm not gonna let you get the chance. Así que pues sí, por eso es que tenemos nuestra hermosa escopeta pesada en el número 5. Para el número 4, bandita, tenemos uno que creo que es de antaño para todos. Las camas elásticas. ¿Quién no recuerda esas excelentes jugadas de Tfue, donde se aventaba así un tiro en el aire super cochino con estas bellezas? La verdad, eran de mis objetos favoritos. Podías retomar la altura en cualquier momento, y si alguien aplicaba la maricona, pues simplemente ponías una de estas y te bajabas. Eso era todo, por eso era un objeto tan especial, porque si alguien te ganaba la construcción, bueno, no, si tú le ganabas la construcción y el güey se tiraba y se ponía de puta a destruir todo, simplemente con una de estas bajabas y le decías, a ver, ¿qué te pasa? ¿Qué traes, pinche perro? Y te lo reventabas, literal, bajabas sin hacerte daño, y si tenías mucha suerte le podías dar el tiro cayendo y se iba a quedar todo estúpido y ibas a decir, toma, entonces lo cicote, papá, por romperme mi construcción, maricón. Y le haces ahí, placa, placa, con la escopeta pesada, que pues ya no está. Y estas camas elásticas, pues tampoco. Todos las extrañamos, así que por eso las tenemos en el número 4. Para nuestro queridísimo número 3, uno que es de antaño, un arma OG que creo que está en el corazón de todos, la querida pistolita, como le decía mi squad de ese entonces, pero que es el subfusil compacto, un arma tan pequeña y tan bonita que tú la veías en color morado y te daba ternura y decías, qué bonito subfusil, me lo voy a llevar porque este campeón tiene todas las ganas de sacar un Victory Ruyul conmigo, así que por eso la llevabas, y literal mucha gente la subestimaba, te veía con este arma, pero en eso le atascabas un escopetazo en la cabeza, sacabas tu subfusil y le decías ta, 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 pura bala fría que le reventabas. Y pues con la tremenda cadencia que tenía, pues realmente era un arma hermosa, y aparte tenía una estabilidad muy buena, que eso es lo que le da la ventaja, porque muchos dicen, ah, la P90 es mejor, Pato, tiene más cadencia, tu puta madre, te odio. Pero no, amiguito, esto tenía una cadencia hermosa, aparte de una estabilidad muy buena. La dispersión de balas era bastante controlable, entonces era un arma que siempre era pues bastante valiosa usar si la tenías en color morado. Las otras versiones pues estaban como que muy main, nadie las usaba, pero siempre veías a alguien con la versión morada, porque de verdad valía mucho la pena. La estabilidad y cadencia que te daba esto, 10 de 10. Es como el meta actual, que es con su fusil y escopeta, pero pues a la quinta potencia, porque esa cosa era de las armas más estables y que tenían bastante cadencia y daño. El daño era un poco pinche, pero se compensaba porque pues le metías de que 37 en 2 segundos. Entonces por eso tenemos el subfusil compacto o la pistolita en nuestro número 3. Vamos a ver qué nos espera en el queridísimo número 2. En el número 2, gente, tenemos un arma que, uff, de verdad, espero que algún día vuelva nuestra hermosa FAMAS.
De verdad que ruego con toda mi alma a el mundo entero que regrese esta bonita arma. De verdad, era de los mejores fusiles de asaltos. Muchos decían que era una mierda, pero si tú decías que era una mierda es porque no lo sabías usar, perro. Porque pues en realidad, si tú en una de esas lograbas atascarle una ráfaga entera en la cabeza, puta madre, se iba a tragar 300,000 de daño de un golpe. Entonces, uff, tener esto en una versión amarilla era tirar tu SCAR, mandarla a la verga y llevarte esta belleza. Porque aparte de tener una estabilidad bastante buena, el Bloom era bastante controlable, al grado de que si fallabas balas, solo movías tu mira un poco hacia donde estuviera tu enemigo y le podías atascar hasta 3 tiros seguidos. Un arma de verdad que bastante hermosa, que tenía un multiplicador de tiro a la cabeza excelente y la prefería encima de cualquier fusil de asalto. De verdad, espero que regrese con todas mis ganas del mundo y por eso está en el número 2. Para el puesto final, una que igual y todos van a odiar, pero recuerden que pues este es las armas que están en el corazón del tío Pato. Si tú tienes otra favorita o tienes un top diferente, me gustaría que lo comentaras. De verdad que siempre me encanta leer sus comentarios y pues bueno, qué mejor que tener muchas opiniones sobre este tema. Así que bueno, si quieres comentar cuál es tu top o cuál es tu versión para pues las armas volteadas o los objetos volteados, pues coméntalo aquí abajo, amiguito, yo te voy a dar un corazón. Pero pues sí, la Drum Gun. Tenía que estar, tú lo sabes, yo lo sé. Mucha gente va a decir, ah, de seguro eres de los maricones que pone que regrese la Drum Gun. Pero no, de verdad es un arma con la que yo me sentía bastante confiado. Y sobre todo si la tenía en calidad azul, decía, este es mi partida. Digo, ya después me la ensartaban a los 5 minutos, pero pues era mi partida hace unos cuantos segundos. Entonces es bastante buena. Como sabemos, el Bloom estaba atascado. Pero pues men, por la calidad y daño que tenía esto, si lograbas ensartar bastantes tiros seguidos, el vato estaba perdido. Y no se diga para tirar la construcción. Yo creo que esto es por lo que muchos la odian, porque literal, si te enfrentabas contra escalera, la podías reventar en corto. Y pues después de romperle la escalera, le reventabas de paso todo el puto hocico. Entonces es por eso que la Drum Gun está en el número 1, porque es de los mejores subfusiles. La verdad prefiero la pistolita, pero creo que la Drum Gun está más en el corazón de todos. Así que pues nada, gente, de verdad espero que les haya gustado este bonito top de las 5 cosas baulteadas, de las 5 mejores cosas que están en el baúl. Así que pues bueno, gente, ya saben que ustedes pueden comentar cuál es su opinión de este top, si les gustó, si están de acuerdo conmigo o si tienen una versión diferente. Recuerden que cero toxicidad, bandita, vamos a hacer una comunidad hermosa que puede comentar respetando la opinión de los demás. Así que pues nada, espero que les haya gustado este top, código gorila solítico en la tienda y los veo después. Adiós.